Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Iniciamos esta semana, nuestra tercera semana del curso. Ya vamos avanzando en semanas y en contenido. Buenas noches. Ya con todo, dice. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me alegra que ya estemos con todo. Por ahorita únicamente hay 10 participantes conectados. En unos cinco minutos, pues van a estar ya eh, todos los que son del curso, ¿verdad? Son bastantes participantes en este curso, alrededor de alrededor de, de 30, ¿verdad? Así si es que. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan todos para iniciar con la clase, para iniciar con el video. El tema de este día es los filtros y ya tenemos todo por aquí listo. Muy bien, voy entonces a compartir la pantalla para que le demos ya inicio, ¿verdad? Vayamos viendo la información de, del tema de este día. Estamos ya en la tercera semana. El subtema de esta semana es la manipulación de bases de datos. La manipulación de bases de datos. Los temas que vamos a ver esta semana, hoy nos toca la herramienta de filtros. El día de mañana tenemos lo que son la herramienta formulario, como su nombre lo, lo hace descripción a esta semana, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo que es la administración de las bases de datos, los formularios, es también de crear, ¿verdad? Formularios con bases de datos, la serie de relleno y la validación de datos que se utiliza para restringir la información que se introduce dentro de las celdas. Muy bien, veamos entonces de qué. Estamos hablando cuando decimos la herramienta filtros. Nosotros, ¿verdad? Ya de manera así rápida, pues si nos dicen filtro, ya sabemos que un filtro es algo que se utiliza para colar, ¿verdad? Para filtrar específicamente. Entonces, dice que el objetivo de esta clase es lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registro en bases de datos con grandes cantidades, ¿verdad? Porque no podemos filtrar dos datos. Vaya, filtre aquí. Cinco tenemos, vamos a filtrar. Pues eso no lo necesita porque usted de manera rápida puede eh, ver, ¿verdad? ¿Quién cumple con un criterio específico? Pero cuando estamos hablando de grandes cantidades de bases de datos, pues ahí sí es un poco más complicado estar, ¿verdad? Contando y haciendo el análisis. Entonces, para eso se utilizan estas herramientas. Dice que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puede ordenar los datos. Tenemos el icono de los filtros, ordenar y filtrar. Dice, para utilizar los filtros podemos ingresar en las siguientes opciones, en la pestaña inicio, ¿verdad? Y en la pestaña insertar, aunque esto, insertar tabla, esto fíjense que no está... Muy correcto, quiero ver en la pestaña insertar. Yo lo busqué en la pestaña insertar y no lo encontré. Aquí está en inicio, aquí estoy en inicio y aquí está el grupo de herramientas de edición. Sí, mire, ordenar y, fil y filtrar. Pero en la pestaña insertar, grupo de tablas, dice, ¿verdad? No, yo no lo, lo encuentro. O sea, estos son diferentes filtros. ¿Sabe a dónde está? En la pestaña datos aquí está, ¿verdad? Entonces ahí creo que en esa descripción, si se han equivocado un poco, lo corrijo, ¿verdad? Porque eh, lo estuve buscando en, en insertar y no lo encontré. Entonces mejor lo dejamos claro de una vez que está en la pestaña inicio y en la pestaña datos. Y con comando de teclas dice ahí en el video que con comando de teclas control L, pero él no lo hace por la configuración de su equipo. Recuerden que los comandos de teclas eh, nos pueden funcionar o no funcion funcionar de acuerdo a la, a, la, a la configuración, ¿verdad? De nuestro teclado, si está en español, si está en inglés, si es latinoamericano, la configuración que se le pone cuando se hace la instalación del programa, ¿verdad? Del sistema operativo ahí se configura. Entonces, a veces las combinaciones de tecla puede hacer que no le funcionen. Vamos a ver los diferentes filtros que podemos aplicar. Eh, el filtro de selección. Es el filtro en donde usted tiene aquí las casillas de verificación activas con, una, con un chequecito, ¿verdad? Entonces, en ese momento, usted te puede aplicar un filtro de selección. Solo los que están seleccionados se los va a mostrar. Si usted se los quita aquí, digamos que tengo 10 casillas más. En ese caso, pues eso no nos lo va a mostrar. Los filtros ya un poco más personalizados son los filtros de número y los filtros de texto. Estos filtros los va a poder usted aplicar si sí, el contenido de las celdas que va a filtrar, en este caso las columnas, porque los filtros se aplican específicamente por columnas y en cada columna debe de estar el encabezado que hace referencia a esos datos, ¿verdad? En el encabezado, de hecho, se va a mostrar eh, la flechita eh, donde va usted poder aplicar el filtro y igual, ¿verdad? Ahí lo va a desactivar. Por ejemplo, en las columnas donde tenemos nombres, ahí lo que podemos hacer así como en este ejemplo, es filtrar, ¿verdad? Y aquí tenemos otras opciones. Los filtros los podemos aplicar de dos maneras. Una es a través de la selección todo y la otra es utilizando estas opciones. Tenemos el filtro de número, pues le va a mostrar aquí las cantidades y entre los números usted puede elegir mayor que, menor que, entre 50 y 100, 10 mejores, superiores, promedios, etc. Veamos la siguiente: eh, el, el video va después de esto, del uso de los filtros. Le voy a mostrar un problema que tiene esto y es que la plantilla de actividades no se encuentra. Le va a aparecer ese mensaje. No la subieron al DRAI, quizás, ¿verdad? No. Yo lo reporté, pero eh, aún no le han dado la solución a eso. Entonces, este, este tema pues no tiene plantilla, ¿verdad? Pero yo eh, encontré esa plantilla en otro lugar porque tuve acceso ¿verdad? al Drive por otro trabajo que estoy haciendo. Y pues legalmente la plantilla que deberían de descargar fuera esta. Entonces se la voy a mostrar. A si ustedes me dicen, mire, la puede compartir para, para trabajar las opciones, yo con gusto se las envío al grupo después y si no, pues solo lo, lo hacemos, ¿verdad? En realidad esto, pues como les digo, no es una herramienta así que, que en la que no es que no tengamos que practicar, pero es una herramienta que fácil podemos analizar, ¿verdad? Las diferentes opciones que tiene. Muy bien. Comparta la porfa, dice Luis. Exacto. Bueno, Luis, yo se las comparto ahí en el grupo después. Nomás que les quiero decir algo importante: los datos que contiene van desde la fila 1, donde están los encabezados. Aprietan ustedes la tecla control, <coughs> perdón, y flecha hacia abajo. Y eh, miren, tiene hasta la 16,441. Llegamos entonces hasta el 16.441. Es bastante extensa. De hecho, en ella cuesta eh, filtrar, ¿verdad? Pero, o sea, no es que cueste, sino que usted está filtrando y va a ver que los datos no, no coinciden. Entonces, este, yo tengo otro ejemplo aquí, otra hoja. Entonces les voy a, a hacerlo pues de manera más resumida para que ustedes lo puedan, para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Veamos el video y luego les voy a mostrar la utilidad de los filtros en estas dos eh, hojas de ejercicio. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos. Donde se han registrado las ventas de cinco vendedores en tres zonas diferentes en un periodo del primero de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021, solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces que en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor y para poder analizar fácilmente estos datos. Podemos utilizar los filtros, pero no solamente los filtros. Hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos, recordando las clases anteriores, porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí en este caso cinco columnas y la base tiene 16,441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos, tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5 en un día. Por ejemplo, la selección que están viendo ustedes en pantalla el 1 de enero del 2019, en las zonas oriente, occidente y centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso no será necesario trabajar con un formato tabla, podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente tengo la herramienta filtros activa. Voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa? Simplemente vemos la fila número 1. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna, podemos observar un icono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos, voy a mostrarles un comando de teclados. Ustedes pueden presionar la tecla Shift y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora, como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Ordenar y Filtrar, o también uno más sencillo, en la pestaña Inicio. Aquí en la pestaña Inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado Edición. Aquí está la herramienta Filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, grupo de trabajo Edición y le vamos a dar clic aquí donde dice Filtro. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos hacemos el mismo procedimiento. Sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña Inicio, luego al grupo de trabajo Edición y le damos clic en Filtros. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes. Y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses y así también los días de cada uno de los años, respectivamente. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019, en el mes de diciembre, bastará con... Quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte. Ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar. De esta manera se estarían ubicando únicamente en pantalla. Es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento. Y las que vamos a mostrar... En la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado, que en todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento. También, si nos vamos aquí a la herramienta filtros, podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha, que nos va a servir para poder... Ver la visualización original de nuestra base de datos, teniendo en cuenta las 16,441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores. Tenemos por acá en pantalla que la herramienta filtros para los vendedores podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual, como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado, por ejemplo, en diciembre del 2019, como lo habíamos visto antes, lo podemos hacer. Y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019, en las zonas oriente, occidente y centro. Si queremos filtrar más allá la información, podemos irnos, por ejemplo, a zona. Le damos clic aquí en la flecha desplegable. Visualicemos la ruta del centro. Damos clic en aceptar. Y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera. Sí, vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro, todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019. En cantidades, podemos observar también que existen la cantidad de filtros, pero aquí, en este caso, yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables. Por ejemplo, vendedores solo tenemos 5, zonas solo tenemos 3, meses del año solamente son 12, años de nuestra base de datos solamente son 3. Sería muy complicado estar trabajando un filtro en este en esta columna, ya que hay mucha variabilidad en estos datos, al igual que en el total. De esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos. Recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden. Recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo. Te veo en el próximo video. Podemos encontrar en Excel muchas más eh, bases de datos, quizás más extensas que esta, ¿verdad? Que tiene 16.000, pero la verdad es que ya es bastante, ya es bastante extensa, ¿verdad? No es, ni siquiera anda por el promedio eh, de, de largas, pero sí es un poco complicado trabajar con ella. Entonces, para desplazarse, para no estar utilizando en su mouse, ¿verdad? La ruedita, para no estar con la barra de desplazamiento recordarle verdad que con la tecla control y flecha hacia arriba, eh, las la flechas cursoras en este caso pues son las que le recomiendo flecha arriba y flecha abajo son las que le van a permitir desplazarse de manera más rápida por lo menos al inicio y final eh, de la columna en lo que se refiere a los datos. Voy a continuar, ¿verdad? Eh, haciendo la práctica con lo que él eh, hace y a medida que vaya avanzando, pues le voy a ir mostrando algunas funciones que también podemos aplicar, que son de mucha ayuda cuando trabajamos con filtros o simplemente cuando queremos obtener, eh, eh, sacar el promedio, ¿verdad? De datos relacionados. El tema de las funciones quedó en la semana pasada. Pero eh, como yo considero que en Excel una algo bien importante son las fórmulas y las funciones pues a medida que voy trabajando con datos en donde puedo aplicar una función pues la voy mostrando porque igual pues el tema de funciones se queda súper corto verdad en estos cursos lo, lo, el, el tiempo de trabajo es corto y yo aprovecho pues de darle una que otra eh, función verdad entonces, eh, para activar la herramienta filtro ni siquiera necesitamos seleccionar todo lo que es estos encabezados. Basta con que usted se encuentre en cualquier celda activa de esa base de datos y se viene a la pestaña Inicio, ordenar y filtrar y le hacemos clic en filtro. Lo que sí se necesita es que tenga encabezado, ¿verdad? De esa manera sí, pero de lo contrario, usted en cualquier parte de esa... Base de datos, activa una celda y, como recuerde que esos programas, pues son más que inteligentes, ¿verdad? Él identifica que los encabezados están en la primera fila donde inicia. Si sí, sí los encabezados lo tengo en la fila 6, sí, porque aquí tengo todo un, ¿qué? Toda una introducción, todo un logo o algo, ¿verdad? Él no lo va a colocar aquí, lo va a colocar siempre en la fila donde inician los encabezados. Eso sí es, es indispensable. Para trabajar con lo que es los filtros. Pero de lo contrario no es necesario que usted los seleccione. Solo que esté aquí en cualquier eh, fila. Ahí lo va a quitar, ¿verdad? Igual para quitarlos. Mire. Filtro. Le hace clic en la herramienta filtro. Y de esa manera se han quitado. No necesita volverlos a seleccionar. ¿Qué sucede? Que si yo estoy afuera de esa base de datos. Y e intento aplicar. Dice. Esto. Esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una celda de un rango y vuelva a intentarlo, porque aquí él identifica que no hay datos, que no hay encabezados para aplicar el filtro. Lo primero que nos aplica el filtro es estas flechitas, ¿verdad? A través de esta lista desplegable donde venimos a aplicar el filtro. Entonces, identificamos. Cuando usted abra una base de datos y vea que tiene esta flechita, quiere decirte que esa base de datos le han aplicado la herramienta filtro. Si usted ya no lo va a utilizar porque usted la va a utilizar para otra cosa, se los quita, ¿verdad? Y eso no afecta. Únicamente asegúrese de que los filtros están ya abiertos. ¿Cómo identificamos un filtro que está abierto? En este caso, están abiertos porque no están aplicados. ¿Qué sucede? Como por ejemplo, cuando yo ya vengo a aplicar un filtro, mire, la flechita ya cambia su figura, ¿verdad? Ya no es solo la flechita desplegable indicando hacia abajo, sino que ya tiene ahí la herramienta filtro. Con eso me indica que en esta columna C, en este encabezado de zona, hay un filtro. Entonces, voy a comenzar a filtrar tal y como él lo hace. Fíjense que cuando son bases de datos cortas, se recomienda no aplicar un filtro tras otro, sobre otro y sobre otro, para que no, no haya una comprensión de muchos, no se compriman muchos datos. Pero en este caso es súper, súper necesario para que usted pueda ver la, la aplicación de esta herramienta porque de lo contrario no lo vamos a poder analizar. Hay dos formas de filtrar. Si usted va a aplicar el filtro en una eh, columna donde lo que tiene es texto, aquí ya predeterminadamente la herramienta le va a mostrar las opciones para el filtro de texto. No es que va a estar en números y usted va a decir, lo quiero filtrar con texto, no. Recuerde que, como estos programas ya son inteligentes, pues entonces ellos reconocen que en esta columna lo que tengo es texto y, por lo tanto, filtro de texto le va a mostrar. Las dos formas de filtrar son estas: a través de seleccionar todo, a través de estos, eh, de, de estos chequecitos que activamos o desactivamos en estos cuadritos que se llaman casillas de verificación. Si usted tiene seleccionados todos, quiere decir que todo se los va a mostrar. Si usted quiere que le muestre únicamente la sucursal, digamos, eh, occidente, entonces esa es la que va a dejar activa. Esa es una forma. La siguiente forma es venir a seleccionar la palabra aquí, la opción que le dice filtro de texto y venir a ver cuáles son las opciones que puede utilizar. Es igual a, no es igual, Ajá. comienza por, mire, en este caso comienza por y usted comienza a escribir, ¿verdad? La palabra que quiere eh, utilizar y aquí los puede buscar también. En este caso yo únicamente quiero que me muestre el filtro, la sucursal centro. Le hago clic en aceptar. Y si usted se desplaza a lo largo, si usted se desplaza a lo largo de, de esta base de datos, lo único que va a encontrar visible en esta base de datos en este momento es lo que es la sucursal centro. ¿Por qué le digo que a pesar al aplicar un solo filtro no vamos a poder ver la diferencia? Porque son demasiado extensos los datos. Voy a aplicar entonces en la columna de los vendedores. Voy a venir a aplicar otro filtro. Por ejemplo, comienza por todos, comienzan por vendedor, ¿verdad? En el otro ejemplo, yo tengo 10 oh, datos de nombres y ahí sí lo vamos a ver eh, diferente. Vendedor. Aquí voy a seleccionar el vendedor. Voy a seleccionar el vendedor 5. Mira, aceptar. Igual, mire, del vendedor 5 y de la sucursal centro, nos han quedado miles y miles de datos. Entonces, también eh, con dos filtros, esta base de datos queda súper extensa. La voy a cerrar un poco más con las cantidades. Él no nos muestra, dice que es complicado porque tienen cantidades eh, diferentes. Pero, por ejemplo, usted puede decir: Yo quiero ver del vendedor 5 de la zona centro. Quiero ver las cantidades. En este caso, si no le recomiendo venir a buscarlas todas aquí, aunque solo van de la 10 a la 100. Pero entonces usted dice, yo la quiero aplicar aquí. Miren, filtro de número. Es igual, no es igual, mayor, menor, entre los 10 mejores, superior, superior del promedio, inferior. En fin, ahí tenemos las opciones. Pues yo quiero ver las que son mayores o iguales a... 90 únicamente, Mira, como solo llega hasta el 100, de 90 al 100, pues ya solo hay un rango ahí de 10 dígitos, ¿verdad? Y aún así ha quedado bastante extensa, pero ya es mucho más fácil el análisis. Mire, ya se logra desplazar con la barra de desplazamiento. Tengo únicamente los datos del vendedor 5, de la sucursal centro, y las ventas, porque ventas creo que dicen al encabezado. Las ventas son únicamente, ah, bueno, son cantidades, no son ventas. Son únicamente del 90 al 100. ¿Qué tengo aquí? Los totales. Apliquémosle un filtro también a esto. Los totales, dice que van, le damos aquí un del 100 al, del 100 al 500, van. Bueno, quiero ver únicamente los... Los menores o iguales que 250. Ahora sí mil. El filtro se cerró mucho más. Me han quedado ya pocas filas visibles. Aquí lo puede ver en la barra de desplazamiento, ¿verdad? Que ya se expandió un poco más y ya es fácil moverla de principio a fin con todos estos filtros que hemos aplicado. La numeración aquí no va a coincidir. Mire, aquí estoy en, el, en la fila 1. El primer dato que le muestra se, fue, se encuentra ya en la fila 196. De la 946 se pasa ya a la 1066, o sea, aquí le va a mostrar la fila en la que el dato está y todas las demás pues están ocultas, ¿verdad? Están, no es que se oculten, sino que aquí quedan como comprimidas, ¿verdad? Para que podamos ver únicamente las que cumplen con un criterio, o sea que no, no es tan complicado trabajar con los datos. Si tiene número, usted solo selecciona, ¿verdad? Voy a quitar este... El dato, lo voy a borrar filtro de total y lo vengo a cambiar. Quiero ahora, eran los menores, ¿verdad? Hoy quiero los mayores o iguales a 450. Como solo vida, números ahí hasta 500, pues creo que aquí va a quedar mucho más cerrado. Miren. Ahora sí, podemos ver los datos únicamente del vendedor 5 de la sucursal centro, de la cantidad de 90 a 100 y los totales de 450 a 500. Hoy sí por fin logramos eh, minimizar ¿verdad? los datos visibles de toda esta base de datos. Quito el filtro de zona. Ahí sí se abrió mucho más y lo voy a únicamente a cambiar en cuanto a la zona. La tenía, creo que la sucursal centro. Hoy voy a dejar visible únicamente la sucursal oriente. Mira, ahí se quedó súper corto. Ahí está. Ahora, ese dato de la sucursal eh, oriente... ¿Qué tan verdadero podría ser? Porque como hay filtro en cada una de ellas, yo le aseguro que solo estas veces no está la palabra oriente. En el caso de que aplique varios filtros, tiene que venir a, a tener eh, bien claro que el dato de una columna se va a ajustar al filtro que se encuentra en la siguiente columna. Yo ya conté, no conté, sino que con una fórmula saqué el resultado de cuántas veces estaba en esa base de datos la sucursal oriente y está alrededor de 5.480. Si aquí no tengo 5.000 visibles, por lo tanto, esta es, este, este, estas que están visibles únicamente están visibles porque coinciden con qué datos? Con el vendedor 5, con la cantidad de 90 a 100. Y con el total, ¿verdad? Que coincide, entra en el rango de 450 a 500. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro, ¿verdad? No podemos decir, ah, la sucursal oriente únicamente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aproximadamente unas 15. No, ¿verdad? No es así. Tenemos que tener en cuenta de que como cuatro de estas... De estas columnas, de esta base de datos, tienen filtra, ca, filtro. Cada una de ellas está restringida de acuerdo a los datos que se muestran en la otra. Vamos a quitarlo. Voy a quitar, por ejemplo, el, el, el filtro de cantidades. Miren, ¿cuántas de oriente nos salieron? ¿Verdad? Nos salieron mucho más. Y a medida que vaya quitando eh, los demás filtros. A medida que quite el otro filtro en donde está mostrándome únicamente los de 450 a 500, esto se va a volver súper eh, más extenso de nuevo, mire. Aquí lo podemos ver en la barra de desplazamiento, usted puede ver que ya está bien pequeña, ¿verdad? Eso indica que para llegar al final hay que arrastrarla en todo este espacio. Y ahora eh, vengo a cambiar, ¿verdad? O simplemente lo voy a abrir todos. Y ahora sí. Ah, me queda únicamente con la sucursal oriente todavía. Mira, los voy a quitar todos. Y ahora sí, ahí los tengo. Ya es difícil llegar hasta el final porque hay que atravesar 16,000 filas. Ahí estamos, de inicio a fin. También tenemos los filtros de fecha que él nos muestra ahí, ¿verdad? Los filtros de fecha es, tienen una apariencia un poco diferente porque tienen mes, tienen año y tienen día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos esos datos están dentro de eso. ¿De qué depende? De la fecha, ¿verdad? Como no son fechas así de solo de decir meses, no son fechas de solo año, sino que son fechas que incluyen día, mes y año, pues entonces usted puede filtrar por todas esas opciones, ¿verdad? Igual si usted dice yo quiero dejar visible únicamente el año 2020, pues entonces todas las fechas, ¿verdad? Incluyendo todos los meses del año 2020, pues le van a quedar visibles. Lo queremos hacer mucho más cerrado todavía. 2020, tenemos do, los 12 meses del año 2020. Entonces, usted dice: Yo quiero ver únicamente los meses de los últimos meses. Voy a dejar visibles. Veamos: septiembre, octubre, solo el último trimestre. Octubre, noviembre y diciembre. Aceptar del año 2020. Mir. Allí sí de nuevo pues se comprimieron muchísimos datos, ¿verdad? Únicamente vamos a ver los que coinciden con esta fecha que son los meses de octubre, noviembre y diciembre. Aquí se mire primero del 10 y luego tiene que ir el mes. Bueno, no había mes 11 entonces. Aquí están, del mes 11 y al final, pues, vamos a lograr ver lo del mes 12 del año 20, ¿verdad? Ahí está, son bien pocos. Son pocos, no, no son tan pocos, pero en, en cantidad, en, en todo lo que tiene, ¿verdad? Sí es bastante poco poder analizar esas fechas. ¿Preguntas? Tenemos todo claro hasta aquí. Eh, eh, yo tenía una pregunta, pero de algo que me enseñó y se me olvidó. Eh, cuando quiere ocultar la, las demás celdas que no tienen datos, eh, sé que era en, en ocultar, pero no sé dónde poner el, el, el el mouse, porque digamos si lo pongo en la F, solo me oculta la F. Quiero ocultar todo, así como nos enseñó, pero no me acuerdo cómo. ¿Quiere ocultar las columnas? Ajá, todo, que solo nos queda ver cuadrito. Ah, ok, entonces tiene que colocar el, el puntero del mouse aquí, ¿ves? Seleccionar la primera columna y luego control shift y flecha a la derecha para que seleccione todo. Una vez que todas están seleccionadas, clic derecho dentro de esas columnas que están seleccionadas y cliquen en ocultar. Ah, ok. Y aquí le va a quedar ya de esta manera. Para mostrarlas tiene que jalar las que están aquí, ¿verdad? Y ahí le van a quedar o con el ancho de la columna que tenía predeterminado o eh, con el ancho que ellas se muestran. Ahí están. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? No sé. Voy a abrir ahora la otra hoja en donde lo vamos a poder hacer mucho más rápido. Ah, les decía, les voy a mostrar eh, la cantidad, la, la función que se utiliza para hacer este análisis. Miren, si usted, por ejemplo, dice, yo quiero saber cuántas veces se repite la palabra centro o cuántas veces hay ven está el vendedor 4 en esto, entonces usted viene y utiliza una función que se llama igual contar sí. El rango, el rango es bastante extenso, se encuentra en la B, inicia en la B2. Yo lo voy a poner porque me puedo complicar ahí con ir a hacer esa selección. Solo voy a agregar la última celda, ¿verdad? Que en este caso es la B16441. Le ponemos eh, punto y coma. Abrimos comillas y le pone igual a, quiero que me diga cuántas veces aparece el vendedor. Cuatro, por ejemplo. Cierro comillas, cierro paréntesis, aceptar. El vendedor cuatro en toda esta base de datos está 3.288. Se lo voy a, a repetir por si usted la quiere anotar o algo, ¿verdad? Esta función es parte de las funciones condicionales y se ven más adelante en lo que es Excel intermedio, son funciones condicionales porque únicamente le van a mostrar los datos que cumplen con una condición que usted va a especificar. Y la sintaxis es igual contar, sí, el rango, que es la celdas donde va a ser la búsqueda, y el criterio. Va a contar solo los datos que cumplen con ese criterio. De nuevo, ¿verdad? B2, dos puntos, B16.441, punto y coma, abre comillas, agrega el signo igual. Algunas veces funciona sin el signo igual, algunas veces no. Y quiero saber ahora cuántas veces está el vendedor. Tres. Cierro comillas, cierro paréntesis. Mm, el error que tengo es que después del B2 no debe de haber punto y coma, sino que debe de haber dos puntos para incluir todo el rango de, de celdas de esa columna. 3288. O sea que cada la misma cantidad de veces está quizás del vendedor 1 al vendedor 5. Tendríamos que multiplicar 3,288 por 5 para ver si ahí anda los 16,441. Podría ser, ¿verdad? Más o menos es el número de veces que está entonces cada vendedor. Eh, igual lo puede hacer con cada una de las sucursales, que es lo único que va a cambiar, que adentro del paréntesis, bueno, va a cambiar la, la columna, ¿verdad? Ya no está en la B, el dato de los de las sucursales, perdón. Está en la columna C y en vez de vendedor, de vendedor pues usted va a poner el nombre de la sucursal de la que quiera hacer ese análisis, ¿verdad? Esta función, como le digo, es de las funciones condicionales y se utiliza para obtener ese tipo de datos en donde es mucho, es difícil estar contando y mucho más fácil utilizar esta función para que ella cuente, ¿verdad? Muy bien, les quería mostrar eso y ahora me voy a mostrarles aquí en esta otra hoja de ejercicios lo que es la herramienta filtro, porque aquí sí, pues aquí es mucho más fácil filtrar así con la vista pero como tenemos que, que ver la utilidad también verdad de esta herramienta aquí sí lo voy a hacer por nombre miren selecciono todo comienza por y usted dice yo recuerdo verdad el vendedor que comienza su apellido con cruz alvarado y usted pues aquí también lo puede buscar aquí se lo va a mostrar verdad Cruz Alvarado, Noé Calet, dice: Quiero ver únicamente los datos de este señor. En esta hoja, como no tengo nombres repetidos, todos los demás se van a ocultar y le va a quedar visible únicamente el dato que coincide con ese criterio. En aquella, como hay tres mil vendedores, pues, y cinco mil sucursales, este porque solo son tres sucursales, por eso es que están más de 5.000 eh, veces cada una. Por lo tanto, pues si usted quiere filtrar solo la sucursal, pues es bien difícil de analizar porque 5.000 todavía queda bastante, ¿verdad? En este caso, cuando tiene un lista, una base de datos con nombres que no se repiten o aunque se repita... Pues usted los puede ver de manera rápida, porque si en esta base de datos se repite cinco veces este señor, porque hay diferente, en este porque es de fecha de ingreso y de salida, pero supongamos que es de ventas de un mes y va a aparecer cuatro, cinco, seis veces en el mes, pues entonces, ¿verdad? Le va a mostrar el mismo nombre todas las veces que lo tenga en esa hoja y ese Pero en el caso que no lo tenga repetido, mire, el análisis que puede hacer es mucho más rápido. Los datos de, esta, de este ejercicio están relacionados con fechas de ingreso y fechas de salida. ¿Por qué? Porque en este, este ejercicio yo lo utilizo para lo que es eh, mostrar las funciones de fecha y hora, como por ejemplo esta que se llama eh, ahora, que se utiliza para mostrar la fecha y la hora actuales en los documentos. Y la siguiente es el total de días laborados. Esta función lo que hace es hacer una sumatoria de días conforme a dos fechas, basándose en años de... Aquí está. Basándose en años de 360 días de 12 meses, de 30 días cada uno quizás exacto no sea el dato pero es mucho más fácil que estarlo contando y además ir a buscarse allá en el 2015 2009 2016 cayó el año bisiesto no fue bisiesto etcétera verdad entonces pues esta función es muy útil para obtener el total de días eh, como le decía verdad incluye que cada año pues lo cuenta él como de 360 días entonces este ejercicio es relacionado a esta función, pues y aprovecho, ¿verdad?, para mostrarle esta función que si bien no es no es parte del tema, pero está en este ejercicio y que les puede ser útil también a ustedes, ¿verdad? Entonces volvemos al tema de los datos y en este caso, pues, ¿verdad?, les mostré el dato por por nombre en donde únicamente aquí pues le va a quedar visible verdad ese dato en el caso de las fechas que son mucho más cortas veamos aquí las opciones de fecha que tenemos mire aquí está más abierto eh, mes pasado entre mañana ayer y igual aquí tenemos diferentes años queremos ver únicamente estos son las fechas de ingreso quiénes son los que ingresaron en el año 1999. Únicamente fue una señora, ¿verdad? Una empleada. Daniela Elizabeth fue la única que ingresó en ese año. Quito ahora el filtro y ahora voy a aplicar otro. Quiero ver en el 2005. Lo selecciono todo. Activo el que quiero ver. Y veo que también, ¿verdad? Como la base de datos, pues le digo, 10 ejemplos tenemos nada más, pero sí se logra apreciar bien cómo se comprimen los datos a través de esta herramienta, mientras que en la otra hay que aplicar por lo menos los cinco filtros de las columnas de cada uno de los encabezados para que lo podamos ver, ¿verdad? Mientras que en este, pues ya sea, eh, ya sea el filtro por nombre, fecha de ingreso, o la fecha de retiro, pues como no se repiten, al seleccionar una, nos va a mostrar esa únicamente. En el caso del año 2014, aquí las fechas no se repiten para decir de que de este año hay sin, hay eh, diez, de, de todos los meses y de todos los, eh, de este año tengo todos los meses y con diferentes fechas, ¿verdad? No es como el, el ejercicio de la esa base de datos. Por lo tanto, podemos comprender un poco más, verdad, el funcionamiento de esta herramienta. Preguntas, dudas, comentarios. Me voy de nuevo a la base de datos original. Control flecha hacia arriba y estoy en el inicio. Filtro de números, ordenar por color orden personalizado. Valores de celda dice. Color de la fuente. Estos ya son como filtros avanzados, orden ascendente o descendente. Miren, de la esto sí no no se recomienda cambiar mucho o al menos que tenga una selección amplia, porque si no, aquí las ventas de esta sucursal le quedan a la otra, ¿verdad? Para aplicar el orden ascendente y descendente, más que todo tiene que seleccionar de manera eh, todas las columnas, porque de lo contrario, por ejemplo, en, en, lo, en las letras, ¿verdad? En el orden descendente le quedaría cuál sucursal primero las de la O, ¿verdad? Porque vamos de la Z a la A. Entonces quedarían primero la de la O y luego quedarían la, el centro y en las cantidades quedarían de mayores a menores. Entonces los datos ya no coinciden así de forma en línea, sino que quedan disparejos. Entonces eso de ordenar ascendente y descendente es de tener bastante cuidado. Como por ejemplo... Aquí, mire, en el número uno está Aguilar. Esto, esto tiene un orden. Esto no está en orden alfabético, digamos, de manera ascendente. Entonces, si yo le doy ordenar, aquí dice, mire, en este cuadro de diálogo le va a decir ese error. Dice que Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección. Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. Entonces, le da ampliar la selección o continuar con la selección actual. Si yo le doy eh, clic en continuar con la selección actual, las fechas ya no van a coincidir. Por ejemplo, la fecha de Don Henry ya no va a ser la del lunes 17, pero como este es solo una tabla, le voy a dar a ordenar. ¿Lo cambió o no lo cambió? Quiero ver. Aguilar, a ver, creo que no lo cambió. Vamos a ver. Ah, lo tenía que haber cambiado. Vamos a ver. Ordenar. No veo que me lo mueva. Quiero moverlo ahora con sus números. De mayor a menor. No está agarrando, quizás voy a quitarle el filtro. Vamos a ver. Ahora sí, mir, al quitarle el filtro, mire, 10, los números ya cambiaron. Y con ellos, como tenía la selección ampliada, se vinieron lo que era este, el número correspondiente. El que estaba en el 10, ahora está en el 1. Ahora sí, el filtro era el que no dejaba filtrarlo. Hoy voy con el. El de menor a mayor y ahí está. Ahora le voy a mostrar el ejemplo. Cuando usted le da a ordenar a filtrar y no ha incluido los datos que se encuentran a la par, como por ejemplo el de número. Mire, ahí sí los cambió. Lo que le mencionaba, el de lunes 17 ya no le va a corresponder a Don Henry, que ahora pasó al número 2, porque ahora están ordenados. Ha hecho otro orden, pero no los ha ordenado de manera. De manera alfabética no están ordenados porque aquí está el Bácaro, Asensio. Los movió, ¿verdad? Pero ya no los dejó en la posición que estaban. Veamos. Ampliar selección, continuar con la selección actual. Igual los ha vuelto a cambiar. Como le decía, estos datos solo son de, de ejemplo, ¿verdad? Entonces no afecta como me los mueva, pero ya en bases de datos que sí son, están ordenadas y que las ventas, las fechas y todo coincide, sí, con un nombre, pues esas son bien delicadas de tocar lo que es el orden ascendente y descendente y sobre todo hay que tener cuidado con esa indicación que ahí le da de ampliar la selección o continuar con, únicamente con lo que tiene seleccionado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué les ha parecido esta herramienta de filtro? En los filtros personalizados dice use para representar cualquier carácter individual o para presentar cualquier serie de caracteres. Quiero ver. Muy útil, dice Darío. Sí, la verdad es que es muy útil. Muy útil para hacer los diferentes análisis cuando usted, ¿verdad? Como le digo, tiene, eh, no solo en las bases de datos extensas, sino que también en las pequeñas, ya de unos 25, 30 datos, usted puede hacer de manera fácil y rápida el análisis. Recuerde que los filtros que, que le va a mostrar son de acuerdo al, 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 al dato que contiene eh, exclusivamente las columna, ¿verdad? Nada más eso es lo que le va a permitir hacer los filtros. Ese orden ya está establecido en la manera en que los datos están pues en esa hoja, ¿verdad? Aquí dice mostrar la fila, estamos en los filtros personalizados, en los filtros referente a lo que son las sucursales. Quiero ver la sucursal centro. No, el mismo filtro aplicó el mismo filtro para este. Vamos a ver, aquí también tenemos lo que son los iconos, miren, de los agregar nivel, la columna, el orden, las opciones, ordenar de arriba hacia abajo, aquí tenemos ya opciones de filtros avanzadas, copiar ordenar por. Aquí le va a mostrar siempre los encabezados. Celdas con valores de celda, los colores de celdas y el orden, pues ascendente o descendente, como quiera que se lo muestre. Igual, ¿verdad? A la larga, lo mismo venimos a filtrar en cada una de estas sucursales. En el caso de esta misma base de datos. Aquí podemos también borrar el filtro. Muy bien. Eh, no sé si estamos bien hasta aquí con toda esa información. Nos vamos entonces a la plataforma. ¿verdad? Ya no hay más. Eh, Preguntas ni comentarios acerca de este tema, pues como les dije, no es complicado, ¿verdad? Esto no es un tema de que, que esté difícil de entender, simplemente, pues tenemos que, que verle la utilidad, ¿verdad? Entonces, para el día de mañana vamos a trabajar con otra herramienta de análisis. Como recuerde que el, el tema de esta semana principal es la manipulación de las bases de datos. Ahora vimos la manipulación de bases de datos con la herramienta filtro. El día de mañana la vamos a ver eh, con lo que es la herramienta de formularios. Miren, los formularios se utilizan para la introducción de datos, ¿verdad? Otra herramienta muy útil de, de, del, del programa Excel el día de mañana si tenemos laboratorios si ustedes pueden avanzar verdad igual resolviéndolo pues bienvenido sea y pero de todas maneras pues en unos minutos ahí verdad un minuto casi es lo más que nos tardamos durante la clase pues ahí lo vamos a ver y lo vamos a ir resolviendo esta semana no tenemos examen de medio curso el examen de medio curso está únicamente eh, al terminar la segunda semana y ya lo hicimos. Esta semana lo que tenemos son siempre los laboratorios cortos dos o tres por aquí y la siguiente semana pues estamos terminando ya lo que es este curso de Excel básico y tendremos examen final verdad ese examen final creo que más tardar el día miércoles de la siguiente semana tiene que estar resuelto para que el día jueves que terminemos el curso pues ya su nota esté ahí verdad así fue en el curso anterior de todas maneras nos van a estar escribiendo ahí en el grupo eh, dándonos esa información de cuando tenemos que resolver ese examen final pues si nos lo dicen que hasta el último día el último día y si no pues este el día que nos lo digan verdad igual hay que resolverlo vayan viendo ustedes el progreso Ahí, ¿verdad? Si tienen dudas acerca de, de, de cómo es su inscripción en el curso, escríbanle, ¿verdad? Ahí a las personas de soporte técnico y los que encargados de lo que es la inscripción del curso, porque yo de eso sí si no tengo pues mayor información para ayudarle, ¿verdad? Yo únicamente, pues, es, en este caso, pues únicamente se me asigna lo que son las clases, el desarrollo del contenido, de lo que son los temas y ejercicios de la plataforma, pero si sí no sé mucho de lo que es eh, la inscripción, ¿verdad? Este, bueno, si no tenemos más, entonces este pues desearles una feliz noche, ¿verdad? Que tengan un buen descanso y pues primero Dios nos conectamos el día de mañana para continuar con con el tema que nos corresponde y con el desarrollo del curso. Les voy a compartir esa base de datos después que, que cierre la clase, ¿verdad? Se las voy a compartir por ahí, por el grupo, para que el que quiera, pues, descargarla y trabajarla, pues, lo pueda hacer, ¿verdad? Eh, buenas noches, dice Darío. Creo que siempre va a ir ahí lo que es. Les voy a dejar ya en la base de datos la, la función. Buscar, aquí va a ir este ejemplo, mire, de, de ejemplo de la función contar sí para que usted lo pueda de una vez copiar y pueda irlo a aplicar, por lo menos en estas dos lo puede aplicar, en vendedor y occidente, en estas cantidades, al menos que la haga con una cantidad exacta, pues entonces lo puede hacer, ¿verdad? Dice, buenas noches, todo se entendió muy bien, gracias David, buenas noches Darío, buenas noches a todos. Nos vemos el día de mañana. Primero Dios, muchas gracias. Dice feliz noche, Silvia de León. Feliz noche para todos. Cuídense. Y hasta el día de mañana. Primero Dios.